Oh, he's looking for his papa. Épale. No, he's looking for something to drink. Ay, pobrecito. He's fucking thirsty, I bet. No, maybe no, no puedes tomar café. Can you bring this in the front? I don't want him. No, que nos encontramos. Está lleno de garrapatas. Se llama Marty McFly. Tiene frío y sed y hambre y sueño. Vamos con el veterinario a que me bañen y me quiten las garrapatas y me desparasiten. Porque quién sabe qué traiga la madre, está lleno de veterinario. Purina no. Pusimos a la veterinaria Borges con él y nos dieron para atrás. Nos dijeron que no lo podían aceptar porque era un foco de infecciones, obviamente, por las garrapatas. Que es cierto, pero que no, las veterinarias para eso son, para ayudar a los perros enfermos. O sea, no es como que no vamos a pagar. No es como que no vamos a pagar, pues. Así que lo llevamos con la veterinaria del doctor Campos y él sí le roció spray en las garrapatas. Le roció spray para las garrapatas, que dijo que se van a morir en 2 o 3 horas. Nos dio unas, bueno, nos vendió unas croquetas, le dio un desparasitante, le inyectó desparasitante y otra medicina para las defensas, porque está muy deshidratado. Así que ahorita le vamos a dar croquetas y agua. Y le vamos a hacer una casita con esto. Lo tenemos que mantener en cuarentena, porque sí, pues es verdad que sí es un foco de infección. Entonces no lo podemos llevar a la casa con los otros perritos. Y bueno, tener que darle alimentando, darle poquito alimento varias veces al día. Miren, ahí se le ve una garrapata. Darle alimento varias veces al día. Y le tenemos que dar suero para que se rehidrate. Quedogo Hermosillo, conocido por el quedogo gigante. Están llenos, ¿no? Ese es el pan. Lleva 4 salchichas. Y lo puede acompañar de chiles güeros, frijoles, cebollita frita, chorizo, queso, salsa tatemada, salsa verde, jalapeños, champiñones, pepinillo, pepinos a la crema, lechuga, tomate, guacamole. Dios mío, esto es un plato de cáncer. No apto para vegetarianos. Lo bueno que hoy no es lunes de carne. Perdón, lunes sin carne. No, ya llegó algo así. Pues de los, ¿sabes? El gigante se pasó. Alejandro. ¿Venden muchos de estos? Sí. Unos 10 diarios. Bread. Guacamolazo. That looks good too. Yeah. Y aquí está el producto final. Para que vean la escala. Este es un vaso rojo de esos tradicionales. Mira, chingón soy. Lily nunca había convivido con un gato. Y aquí está Walter White. Lily, te va a agarrar a cachetadas el Walter. Mira, está la Tomasita. La Tomasita no te quiere tampoco. No, mi amor, acá está la Tomasa. Lily. Aquí está la Tomasita. Walter. Mr. White. Mr. White. No te quiere el Walter, mamá. No te quiere Walter, chiquita. Se quiere salir mejor. No, pichi Walter. Walter. Salte pues.
quiere Walter. Ya, hombre, no lo huelas, mujer. Le da mucha curiosidad. Te van a dar un fregazo. Lili, vente. Lili, Lili. Lili, súbete, súbete. Lili, te van a matar, hombre. Vente para acá. Súbete aquí, mamá. No te quieren los gatos. No me quieren los gatitos. Hermanito, te cortaron el pelo. Lili, tú, Shari. McFly. McFly, ¿vale? Saluda. Hola, McFly. Hola, McFly. Ya es el segundo día que tenemos a McFly. Ya hasta se le ve pancita. Míralo, míralo. Uf. 5 días más cuando estemos seguros que ya no tiene parásitos o algo, ya lo pondremos en la opción. Bueno, yo ya no estaré aquí. O maybe algo. A lo mejor y sí. Para las que no me vean, para las que no saben de Hermosillo, el hoverboard. Esta es la Catedral de la Asunción, la Catedral de Hermosillo. Muchos erróneamente le llaman Catedral Metropolitana. Hermosillo no es una metrópolis, la única Catedral Metropolitana de México que yo conozco es la del DF. No sé si en Guadalajara también haya metropolitana. Pero esta es, y aquí nos casamos mi esposo y yo, en mayo del 2012. Bueno, esto está a nuestra mano derecha. A la izquierda tenemos el Palacio Municipal. No es cierto, este es el Palacio Municipal. Acá tenemos el Palacio de Gobierno del Estado de Sonora, donde actualmente rige la gobernadora licenciada Claudia Pavlovich algo. No me sé su otro apellido. Y esta es la Plaza Zaragoza. Aquí tenemos el tan concurrido kiosco de la plaza. Aquí tenemos el, pues no se puede decir monumento, pero es homenaje a los 59 niños quemados de la guardería ABC en junio del 2009. O 49. Aquí dice 49 niños y niñas, justicia ABC. Y todas estas crucecitas representan cada uno de ellos. Se te enchina el cuero cuando ves esto. Mi elotazo. Pepiguates para mi esposo. Chihuahua. Y elote para mí.